Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a hablar de colormetría. Yo les voy a dar unos cuantos tips para saber cómo combinar nuestro maquillaje. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Antes de empezar les voy a decir que la luz va y viene porque están pasando muchas nubes, así que van a ver de golpe que se ponga más claro todo o que de golpe la cosa baje un poco como está pasando ahora. Pero bueno, como les decía, no sé si recuerdan que hace, un par de meses atrás yo les decía que a la hora de hacer maquillaje, yo decía, wow, sí, el maquillaje en los ojos y me inspiraba y tal y cual, pero a la hora de poner el labial, como que decía, ¿y ahora qué labial le pongo? Y siempre corría por los Juicy Shakers que yo tengo, entonces era como que, Dios mío, ¿qué le pongo? Y era, señores, porque básicamente yo no tenía como mucho conocimiento de cómo combinar el maquillaje. Entonces yo veía en Instagram que estas mujeres ponían esos unos maquillajes super guay y hacían unos y se ponían unos labiales y todo se veía como muy bien. Y yo dije, ¿cómo lo hacen? Porque a mí como que la imaginación no me daba para eso. Y era, señores, porque yo no tenía conocimiento o no sabía cómo jugar a favor mío con los colores. Entonces, en el día de hoy yo les voy a explicar de una forma bastante, bueno, voy a tratar de que sea bastante sencilla. Voy a tratar de explicarme bastante bien para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Entonces sabemos que los colores primarios son tres, amarillo, azul y rojo, como la bandera de mi país. Y a partir de esos tres colores es que se forman el resto de colores. Entonces en el día de hoy yo me voy a echar un poquito para acá y vamos a poner aquí, ¿verdad? Lo que es el círculo cromático, ¿verdad? Y el mismo se divide en grupos fríos y en grupos cálidos. El grupo frío se divide en estas tonalidades que tienen como base azul. Les voy a dar un ejemplo claro. Este maquillaje que yo tengo es un maquillaje de grupo frío. Si ustedes se dan cuenta, la base de mi maquillaje viene a ser en tonalidades azules. En cambio, las tonalidades cálidas tienen en su base y en su composición el color amarillo. Entonces, por eso es que el frío se asocia a todo lo que es invierno. Ustedes no ven que cuando ya entramos en invierno nos ponemos los colores, bueno, azules, nos ponemos esos colores potentes rojo sangre, nos ponemos los vino tinto. ¿Por qué? Porque esos son colores que son fríos, es decir, que tienen su base en azul. Ahora vamos a entrar en lo que es verano. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, el color coral, ¿verdad? Que tiene su base amarillo. Podemos ver los colores naranja, tonalidades que derivan del amarillo, porque esto va asociado con lo que es el verano. Entonces, una vez que tenemos esto claro con el círculo cromático, yo les voy a hablar de diferentes combinaciones que hay. Hay unas cuantas combinaciones, pero yo les voy a hablar de dos en específica. Digamos que las más sencillas de entender, y yo creo que es como para las principiantes, como que debemos enfocarnos allí y no complicarnos mucho. Tenemos lo que es unicolor o monocromático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a realizar todo el maquillaje de nuestro rostro con un mismo color o un solo color, pero con diferentes tonalidades. Es decir, por ejemplo, claramente yo tengo aquí un maquillaje que básicamente es el mismo tono, pero por ejemplo en los ojos yo llevo tres colores. Aquí llevo uno, en el medio llevo uno y en la parte interna también llevo un color, pero digamos que todos van del mismo tono, el mismo fucsia o moradito. Bueno, es que no sé si en la cámara se va a ver fucsia o se va a ver moradito, pero es el mismo tono. E igual el labial va perfecto con el maquillaje. ¿Por qué? Porque yo me centré en un solo color pero con diferentes tonalidades, al igual que el colorete va en combinación con todo el maquillaje. Entonces esa es una de las combinaciones, las unicolor o monocromáticas. Y la segunda opción que les voy a dar es la combinación análoga, que esta es básicamente utilizar colores de tu mismo grupo. Entonces les voy a dar un ejemplo claro con esta paleta. Esta es la Just Peachy de Too Faced. Podemos hacer, por ejemplo, yo me puedo hacer un maquillaje con estas cuatro tonalidades que están aquí, a ver si le puedo acercar, estas cuatro tonalidades que están aquí arriba y que son todas del mismo grupo, no son del mismo color como les expliqué anteriormente, no son del mismo color utilizando diferentes tonalidades, sino que aquí tenemos diferentes tonalidades pero todas son del grupo de los cálidos. O igual, esta fila de aquí abajo también tiene colores del grupo de los cálidos y yo lo puedo combinar perfectamente. Puedo combinar esta tonalidad con esta o esta con esta. O también, por ejemplo, puedo mezclar del grupo de los fríos, puedo mezclar un morado con un azul. Aunque tenemos que tener bien claro cuáles son los colores del grupo de fríos y cuáles son los colores del grupo de cálidos. Entonces, una vez llegado a este punto, vamos a hablar de lo que es combinar el maquillaje. El maquillaje, señores, esto es libre. Esto es igual que la moda. Usted se pone lo que le
le gusta, o se pone lo que le acomoda, o se pone lo que, con lo que simplemente se vea bien. Si el mundo dice que no te queda bien, pero tú te sientes fabulosa, pues mi amor, usted póngaselo, porque lo importante es cómo tú te sientas. E igual con el maquillaje. ¿Te gusta? Póntelo. ¿No te gusta? Pues te los dejas de poner. A la hora de combinar maquillaje, yo recomiendo que empecemos por lo seguro, por lo que nos gusta y por lo que es más fácil de aplicar. En este caso, me parece que hacer las combinaciones unicolor y análogas son más fáciles y más seguras, y de allí, digamos que tú te vas lanzando un poquito más en aprender o en combinar otros colores que son complicados. Por ejemplo, ahora está de moda hacerse estos maquillajes y usar muchísimos colores. Yo en primer lugar, digamos que me es complicado hacer ese tipo de maquillaje, y en segundo lugar, yo no soy tan arriesgada a la hora de utilizar esos maquillajes, así que digamos que por ahora lo más arriesgado que yo me hago es eso. Y para combinar nuestro maquillaje, yo recomiendo que tratemos de combinar algunas de las tonalidades que tengamos en los ojos, lo combinemos con el labial que llevemos, y el labial y el colorete también los combinemos. ¿Para qué? Para que todo el maquillaje, digamos, que se vea como simétrico, que se vea combinado y no se vea como un lío de colores. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo este maquillaje. ¿Ustedes creen que si yo me quito este labial y me pongo un labial naranja, se me va a ver bien o se me va a ver combinado? Por ejemplo, yo tengo este labial aquí. Este labial, por supuesto, es un marrón y es de los colores cálidos. ¿Ustedes creen que este labial combinaría con este maquillaje que yo tengo? A mi modo de ver, o a mis gustos, no se vería bien, porque digamos que no tienen relación el uno con el otro. Aquí tengo también este coladito. ¿Ustedes creen que esto se vería bien? Para mi gusto, realmente no se ve bien, porque digamos que los colores chocan y es como ir de un extremo a otro. Es igual, señores, con los rubores. ¿Ustedes se imaginan este maquillaje que yo llevo y ponerme un rubor de este color? No combinaría para nada. ¿Por qué? Porque esto es un coral, un naranja, y esto no va acorde con el resto de productos o de colores que tengo en el rostro. Es más, se los voy a poner, déjame ver si le bajo un poco la luz para que se aprecien más las tonalidades. Imagínense ustedes, ¿cuál de los dos tonos queda mucho mejor con el maquillaje? ¿El cálido o el frío? Obviamente el que mejor va a ir con el maquillaje va a ser el frío, porque obviamente este es de la familia de los fríos y va en combinación con el resto de maquillaje. Y este no tiene nada que ver con esto, así que este va fuera. Y el ganador, por supuesto, es este. Ahora les voy a poner esta foto que tengo aquí y díganme si usando lo que es este colorete y este labial no combina perfectamente o no. Van, como quien dice, encarrilados y enfilados en la misma familia de tonos. Así que luego de toda esta explicación, yo creo que lo más importante es entender cuáles son los colores de grupo frío y cuáles son los de grupo cálido, y así se nos va a hacer muchísimo más fácil a la hora de combinar, a la hora de elegir labial, que era lo que me pasaba a mí, porque yo elegía todo, pero el labial yo no sabía qué ponerme, hasta que entendí la bendita teoría del color y cómo combinar. Señores, que es tan simple como usted combinar, qué sé yo, su casa, cómo combinar sus atuendos, sus outfits. Es así de simple. En el maquillaje también se puede aplicar y se nos hace la vida muchísimo más fácil. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Espero de corazón haberme explicado bien, y si hay algo que no entendieron, usted me lo deja en los comentarios, y si necesitan que yo haga otro video explicándolo, se los vuelvo a explicar. Porque yo en mi cabeza lo entiendo perfectamente, luego de leer mucho y de investigar mucho, porque es que yo decía, es que no puede ser que yo no sepa cuál labial ponerme. Entonces me puse a investigar y la cosa es bastante sencilla y bastante fácil de entender. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, manita arriba si te gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.